La previa de este partido llega gracias a Panadería y Pastelería Halcón en Valera, ubicados en la avenida 13 con calle 13 y 14. La Vinotinto en la Copa América tiene la oportunidad de seguir brillando, y es que Venezuela, que fue líder en el grupo y ganó todos los partidos, se enfrenta a una Canadá con más aspiraciones que credenciales futbolísticas. Venezuela ganó los 3 partidos disputados, marcó 6 goles y solo recibió 1, dejó en el camino Ecuador y México. Hoy Venezuela, lejos de ser la cenicienta que todos vencían, apunta alto en Copa América y está en este momento en puestos de clasificación al Mundial del 2026. Venezuela busca llegar a semifinales de Copa América por segunda vez en su historia y mejorar la hazaña del 2011, cuando fueron cuartos. En ese momento empataron 0-0 contra Paraguay y en tanda de penales perdieron 5-3. La Vinotinto llega a cuartos de final contra Canadá, un equipo que sumó solo 4 puntos con una derrota, un empate y una victoria, y que solo ha anotado un gol en el torneo, mientras que ha recibido 2. El equipo, cuya estrella es Alfonso Davis, muestra potencial y es la tercera selección de la CONCACAF que supera la fase de grupos en su primera participación en Copa América, pero apenas comienza su camino en duelos contra las selecciones del continente. Es la primera vez que estas dos selecciones se enfrentan en un partido oficial. El partido se juega este viernes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fe sigue intacta. ¡Vamos, Vinotinto! ¡Mano, tengo fe! Esta previa llegó a todos ustedes gracias a Panadería y Pastelería Halcón en Valera, ubicados en la avenida 13 con calle 13 y 14.